escudo excelente, su niña. El buen oficio de Gunnar nunca defrauda. Y en nombre del clan del Cuervo. Un escudo impresionante. Está bien, pero necesita un toque majestuoso, algo especial para tu padre. Propongo ponerle una insignia para adornarlo. Necesitamos a un artesano. ¿Hay alguno en la aldea? Conozco a alguien. Un artesano exiliado que vive en una cueva al noreste de Henthorn. No me importaría acompañarte, pero tengo que ir a por Isbjorn. ¿Isbjorn? ¿La lanza de tu padre? ¿La que usó en Nokerthorpe? La perdió hace varios inviernos tratando de cazar a un oso. Alcanzó al animal, pero acabó huyendo con la lanza prendida al cuerpo. ¿Y después de tanto tiempo esperas encontrarla y presentarte con ella en la pira? Siendo optimistas, las posibilidades son escasas. Descuida, tengo intuición para estas cosas. Tú encuentra al exiliado para que vea tu escudo. Los berserkers no deberían. ¿Qué ves, Sinin? Debe de ser la cueva que mencionó Billy. ¿Quién viviría aquí? Este exiliado debe de disfrutar de la soledad. ¿Quién viviría aquí si no? Qué complicado es dar contigo. El Jarl Hemin ha muerto. Me han dicho que eres un maestro artesano. Quería inscribir este escudo para conmemorar la vida y la muerte del Jarl Hemin. Las piedras. El Jarl Hemin tenía un pulso y un corazón firmes. ¿Dirías que tú también? Padre, yo sabía.
corazón parece agitado. ¿Cómo no estarlo en estos tiempos? El del Jarl Hemin jamás se aceleró. ¿Quién eres? ¿Un amigo de Hemin? ¿O un exiliado por decreto suyo? Quien sea yo, no importa. Ahora no tengo nombre. No soy nadie. Todavía no me has respondido. ¿Me ayudarás con el escudo? ¿Cómo quieres recordarlo? Como un sabio y fuente de inspiración. La red del Wyrd, pues. 9 líneas que dictan el destino. Pasado, presente y futuro entrelazados. ¿Es esto lo que deseas? Sí, mi decisión es esta. Empezaré. ¿Cómo acabaste en este sitio? El destino. Me condenaron a muerte. Injustamente, creo. Pero había muerto un hombre. El Jarl Hemin quería que viviese. Pero los aldeanos... no. Mi vista y el exilio. Ese fue nuestro acuerdo. Gracias por esto. ¿Lo va a suceder, su hijo? Eso lo decidirá Billy. Billy no pinta nada. El destino decide por él. Hemin estaría satisfecho con la ofrenda. ¿Habrá encontrado Billy su lanza?